esta nueva ola de símbolos lograrán identificar al caraqueño. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, realizó un acto en el Parque Guarayra Repano para izar la nueva bandera de la capital y promover así los símbolos de la ciudad. Aquí tenemos a nuestra bandera de Caracas con su Guarayra Repano imponente, majestuoso, símbolo por excelencia del Valle Caraqueño, conformado por inmensas y majestuosas paredes verdes que respiran sobre nosotros, brindándonos vida, oxígeno, humedad y selva. Este Guarayra Repano es un hogar para todos y para todas y que nos da ese aire que respiramos diariamente en nuestra preciosa capital. El izamiento contó con la presencia de Carolina Jiménez y Víctor Rodríguez, quienes crearon la nueva bandera que sustituye al león. Meléndez resaltó otros elementos como la estrella blanca, que según indicó no solo representa la luz, sino el brillo constante en la resistencia en batalla, y el rojo de fondo, al igual que en el pabellón tricolor, la sangre derramada en la lucha por la independencia. La funcionaria también repasó las modificaciones en el escudo de Caracas, en el que ahora aparecen una estrella roja y tres rostros: Simón Bolívar, una mujer afrodescendiente y un hombre indígena. Justificó la cinta roja con las fechas de 1989 y 2002, junto a las de 1810 y 1811, porque al igual que las segundas, aseguró, son victoriosas y ejemplo del pueblo caraqueño en todas sus luchas a través de la historia. La alcaldesa aseguró que la ciudad no solo está cambiando su símbolo, sino que además también cambiará para mejor con los trabajos de recuperación que se adelantan en toda la ciudad.